Bienvenidos, muy, muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a la decimoquinta edición del Congreso de Enseñanza del Diseño. Su gestión se realizará en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y de Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca tres áreas: formación de posgrado, maestría, doctorado y postdoctorado multidisciplinario en diseño, actividades de investigación. Son las que se llevan adelante en el programa de investigación en sus más de 25 líneas de investigación, que luego se publican en los cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Actividades de difusión y proyección, como este congreso, la Red de Investigadores en Diseño, a la que invitamos a que se sumen, entre otras. En síntesis, de las muchas actividades del Instituto de Investigación, ofrecemos capacitación de posgrado hasta postdoctorado, publicaciones para difundir sus investigaciones y un espacio como la Red de Investigadores a la que sumarse y dar a conocer sus trabajos. En este sentido, el Congreso, como espacio de difusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y proyectar proyectos y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas del diseño y comunicación. En este marco, quiero agradecer a todos por estar acá y dar por iniciada la Comisión A21, Investigación, Nuevas Metodologías y Técnicas. Mi nombre es Andrés Laguna, yo voy a moderar esta mesa. Quiero recordarles a los expositores que tienen 10 minutos para su exposición. Yo se los voy a recordar cuando les queden un par de minutos antes por el chat. Y de todas formas, después de las exposiciones, vamos a pasar a una ronda de preguntas. Vamos a comenzar con la primera disertación que titula Identificación de oportunidades de gestión sustentable a partir del diseño y el marketing, que está a cargo de Tristana Bersegaín, Antonio Nievas y Romana Tártara de la Universidad Nacional de Córdoba. Tristana, creo que tú estabas encargada de exponer. Te dejo la palabra. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, si les parece, comparto yo entonces la pantalla, chicos, así arrancamos. Se ve en modo presentación, ¿no? Sí, ahí se está viendo. Sí. Perfecto. Bueno. Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad que nuevamente nos da la Universidad de Palermo de compartir bueno, esta tarea de investigación que complementa nuestra tarea docente con Romina y Antonio, tal como nos presentaba recién el moderador. Pertenecemos a la Universidad Nacional de Córdoba, estamos en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, y en el marco de esa institución es que hemos comenzado a desarrollar este año un proyecto de investigación. Que está subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra universidad, donde hemos priorizado la importancia de la gestión sustentable. Romina y Antonio son del palo del diseño, yo estoy desde el palo del marketing, como para poder integrar estas dos disciplinas y ver los aportes que puede hacer, tratando de sumergirnos en un sector en particular, que es la industria del calzado, una industria que en la provincia de Córdoba, a la cual todos nosotros pertenecemos, es una industria bastante significativa, por lo cual nos pareció interesante abordarlo y enfocándonos específicamente en el calzado casual femenino producido en cuero, que es de lo que más se consume justamente en estos territorios, ¿sí? Bueno, los dejo con Romina para que comente sobre el marco de referencia. Hola, buenas tardes. Bueno, agradeciendo al igual que Tristana, pero para no extenderme en eso, voy a profundizar sobre los ejes temáticos sobre los cuales nosotros trabajamos en este proyecto de investigación y sobre los cuales hemos sustentado este trabajo que, como bien dice Tristana, está en su etapa inicial, avanzando. El primer eje es el de la gestión sustentable, entendiendo que para que una gestión implique un crecimiento, no solo se debe tener en cuenta el aspecto económico, sino también el aspecto social
Y por supuesto, ambiental, todo esto dentro de un marco que sea ético y cultural. Otro eje que se relaciona con el de la gestión sustentable es el de cadena de valor, que si bien ese término, el concepto cadena de valor, no es nada nuevo, sí lo es o está actualizado con esta, digamos, extensión de ser sustentable o cadena de valor ampliada, que justamente contempla un ciclo de vida de producto completo, no solo desde lo que refiere a la extracción de la materia prima y todos los procesos que implican la producción, la comercialización y el consumo, sino también qué pasa con los productos una vez que entran ya en el terreno del desuso, ¿no? ¿Qué pasa con todo, cómo se completa esta cadena de valor desde la extracción de materia prima hasta la situación de final de vida del producto? También asociado con este tema surge otro concepto que en nuestro país, Argentina, todavía no está reglamentado, pero bueno, aprovechando que hay colegas de otros países, hacemos referencia que es el de responsabilidad extendida al productor, que a veces se confunde con responsabilidad social empresarial y no se refiere, digamos, no, en realidad son conceptos que a veces se mezclan, pero no lo son. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad extendida al productor, pensamos en todo lo que tiene que ver con la logística inversa y que se relaciona justamente con este último eslabón de una cadena de valor sustentable, pensando en este ciclo de vida del producto de manera completa. Y también específicamente lo que tiene que ver con el ciclo de vida del consumidor. Entonces, si bien esto que decía Tristán, nosotros desde nuestras disciplinas, como son el marketing, se piensa mucho en el preconsumo. Y Antonio y yo, que somos del diseño, podemos estar con el foco más puesto en el consumo, en el diseño, la producción y el consumo. Incluye también este ciclo de vida completo, el postconsumo, que hoy en día no estaría, digamos, abarcado por ninguna de las dos disciplinas en particular, sino que tiene que ser tomado de manera integral. Y por último, ya específicamente en lo que es nuestro caso de estudio, y como bien Tristana refería en la presentación, el ecosistema de la industria del calzado, que es una industria muy, muy pujante y con mucha presencia acá en Córdoba. Entonces, otro de los ejes tiene que ver con estudiar específicamente este ecosistema que tiene sus particularidades. Y bueno, es importante como tener en cuenta todas estas cuestiones puntuales de la industria. Bien. Bueno, ahí estamos. Bueno, Bueno, Antonio. yo sí, voy a pasar a comentarles sobre la hipótesis que planteamos como equipo de investigación. Primero, en algo que coincidimos es que somos conscientes que la actividad antrópica ha generado un efecto negativo en todo el ambiente y también sabemos que a nivel estadístico el impacto ambiental que se produce en el ciclo de vida del producto se determina mayoritariamente en lo que es la etapa del diseño. Por eso nos pareció importante que el marketing social, como el pensamiento proyectual, están relacionados en la creación de una cadena de valor sostenible. Por ende, como equipo, planteamos la siguiente hipótesis que tiene que ver con reconocer las implicancias de los recursos medioambientales, sociales y económicos en la industria del calzado casual femenino en Córdoba. Eso nos permitirá identificar qué posibilidades de intervención hay desde el diseño y desde el marketing para contribuir a la gestión sustentable en ese sector en específico. Perfecto. Bueno, planteada la hipótesis y este marco de referencia que empezó a guiar nuestra investigación por mis compañeros, me queda aquí mostrarles un poco nuestros objetivos específicos. Nosotros tuvimos la oportunidad de presentar esta investigación en la red de investigadores en febrero, que fue, ¿no?, la primera invitación que nos hacen desde la Universidad de Palermo y que nos invitan ahora a compartir justamente este proyecto. Al momento de presentar todo lo que implica el resumen y el microensayo que
por el que estamos trabajando, un poco estábamos en esta primera etapa de búsqueda, de ampliación, sobre todo de lo que era el estudio de la hipótesis, tratando de validar un poco los actores que inicialmente identificamos en el sector, poniendo énfasis y descubriendo y de alguna manera también validando y verificando esta hipótesis donde el tema de la cadena de valor y trabajar sobre la misma resulta fundamental para poder plantear realmente cuáles son los desafíos que podemos aportar. Y es el quinto objetivo que nosotros planteamos para nuestra tarea de investigación, el que hoy nos encuentra realmente trabajando y en el cual hemos descubierto un potencial bastante interesante que tiene que ver con todas las herramientas que se utilizan en distintos ámbitos, sobre todo algunas propuestas por distintos entes municipales en algunos países más desarrollados que están, como mencionaba recién Romina, por ahí un poco más avanzados frente a lo que tiene que ver con el tema de lo que es gestión sustentable. En Argentina, por ahí hay algunos abordajes más micros desde algunas comunas, desde algunos municipios, en algunas ciudades, donde se va trabajando con un poco más de conciencia sobre el tema de la sustentabilidad. Pero esto nos permite realmente destacar que hay herramientas muy valiosas y que deberíamos empezar a reconocer y adaptar para vincular con el análisis de la cadena de valor y poder determinar cuáles son realmente los aportes específicos que se pueden realizar en el caso particular nuestro de la industria del calzado, pero lo que estamos viendo es que estas herramientas son totalmente extrapolables a distintos sectores. Por supuesto que cada uno debe elegir y tratar de validar aquellas que son más significativas en función un poco de lo que supone cada proceso productivo o de diseño de producto y servicio en particular. Para cumplimentar todo este proceso, nosotros planteamos una investigación que se va a llevar a cabo durante 2 años, que es lo que determina justamente la entidad que nos ampara para poder realizar esta tarea. El primer año tenía que ver justamente con la formulación de este marco teórico y de análisis, donde nosotros empezamos, por supuesto, a acercarnos a un caso de estudio en particular, una empresa que nos resulta muy cercana por ser una empresa con la que desde la facultad hay algún tipo de vinculación y de trabajo, inclusive en alguna cátedra que toma temas de lo que hace el diseño de calzado. Y entendemos que también, como decíamos antes, al ser esta un representante de la industria local y ser esta una industria bastante prolífica dentro de nuestra ciudad, hay contactos también con la Cámara para poder, la Cámara Sectorial, para poder profundizar y poder llegar a resultados que, si bien van a tomar a este caso inicial como puntapié, puedan después expandirse al resto de los actores, principalmente los otros integrantes del sector de la industria del calzado. Bueno, este es nuestro proyecto. Nosotros hemos, como decíamos recién, empezado con un análisis más bien general, un análisis teórico. Estamos metiéndonos en el tema, sobre todo en este momento, en el análisis de herramientas más específicas, que es lo que esperamos poder volcar en una próxima presentación, en un próximo encuentro dentro de lo que permite la Universidad de Palermo. Y queríamos también dejar, bueno, algunas de las referencias con las que hemos trabajado para que queden registradas en este video, que queda grabado, pero por supuesto también quedamos a disposición. Acá están nuestros mail de contacto personal para que cualquiera que tenga algún interés, alguna inquietud o inclusive por ahí información para compartir, para nosotros va a ser muy valiosa en la medida que bueno, podamos llegar a buen puerto en la medida que avancemos con esta investigación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Tristana, Romina y Antonio. Gracias. Muchas Vamos gracias. a al finalizar las exposiciones, a salga del público y evidentemente lo que yo también les pueda consultar. Bien, vamos a seguir con la siguiente exposición. Nuevamente, les recuerdo que tenemos como 10 minutos por exposición, por favor. Justamente la siguiente exposición está a cargo de Ramón Galvis Centurión de la Universidad Francisco de Paula Santander en Colombia, que titula Diseño prototipado y fabricación de superficies complejas, implicaciones en arquitectura. Ramón, te damos la palabra. Hola, ¿me escuchan? Te Vale, escuchamos. no me deja habilitar mi cámara.
Estás habilitado para compartir tanto micrófono como cámara. No sé si tal vez es algún tema Es que técnico. tengo dos conexiones. Quiero Ah, ok. compartir la cámara Y del iPad. estás como nombre iPad. Ramón Galvis. Rafael París, ¿puede ser? No. No, Ramón Galvis. A ver. Sí, estás habilitado como anfitrión. Flor tiene otro usuario, Ramón, Ahí está, sí, lo que vi. está al final. Vale, Ahí, gracias. podrías. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a iniciar a compartir pantalla. Me avisan, ahí se está viendo ya la pantalla, perdón. Se ve perfecto, Ramón. Bueno, vale. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia, por la presentación. Mi nombre es Ramón Galvis Centurión, soy arquitecto, egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander, donde actualmente me encuentro vinculado como docente. Digamos, lo que les voy a presentar es un proyecto que está en curso. No tenemos todavía los resultados finales que tienen que ver con la fabricación, pero sin embargo, pues me complace presentarlo. Bueno, digamos que el diseño y la arquitectura son oficios en constante evolución y por lo tanto esa forma de proyectar, de representar y de construir, lógicamente también ha evolucionado, ¿cierto? Lo que estamos viendo es el Partenón, la Casa Farnsworth y el Metropol Parasol, cada uno representante de distintas épocas en el diseño y la arquitectura. El Partenón, arquitectura clásica, estaba atravesada por la perspectiva, por lo tanto la manera de proyectar y los materiales de la época determinaban, digamos, las concreciones formales que podemos apreciar ahí en la pantalla. La Casa Farnsworth, postrevolución industrial, arquitectura moderna. Y entonces también, digamos, nuevos materiales, nuevas posibilidades formales. Y por último, el Metropol Parasol, arquitectura contemporánea. La arquitectura ya no solo se construye, sino que se fabrica. Todas estas piezas que vemos ahí que conforman el Metropol Parasol de Sevilla son cortadas y fabricadas en un lugar, transportadas y ensambladas en sitio. Entonces ahí hablamos de fabricación. Y el Metropol Parasol también lo podemos entender como una superficie compleja de doble curvatura. Bueno, vamos a hablar de la evolución digital en la arquitectura. Podemos hablar de la transformación del proceso de diseño y podemos decir que la arquitectura ha experimentado esa transformación significativa a través de los medios digitales y cómo todas estas herramientas como el modelado 3D, la realidad aumentada, el diseño paramétrico, algorítmico, ha permitido que los arquitectos puedan visualizar y modificar sus proyectos con mayor precisión de lo que antes teníamos visto. Al principio, el computador era utilizado más como una tabla digitalizadora y ahora se volvió una herramienta de diseño. Me sirve a mí para tomar decisiones de diseño, no solo para representar. Y el impacto en la información, en la formación académica, perdón, de esta evolución digital en la arquitectura, lo que ha permitido es esa incorporación de todas estas tecnologías en los programas de estudio de arquitectura y de diseño, donde los estudiantes no solo aprenden a utilizar nuevas herramientas, sino que también desarrollan una mentalidad innovadora, abierta a experimentar con nuevas formas y estructuras. Bueno, este cuadro me parece bien interesante para entender todo ese tema del diseño digital, porque el rol del diseñador es bien importante. Se genera una discusión en algunos ámbitos, o por lo menos hablo desde acá de lo que pasa con la universidad, de esa tendencia a creer que en el diseño digital el diseñador no tiene poder de decisión. Y ahora con todo el tema de las IAs, pues mucho más. Pero yo creo que el rol del diseñador sigue siendo preponderante. Entonces, entendamos este cuadro, arriba la idea, ¿sí? Que la abstracción de esa idea, de lo que yo quiero hacer, me va a generar una regla o algoritmo y la formalización de parámetros de inicio para generar un código fuente. Ese código fuente va a ser interpretado por el computador y va a generar una salida. Pero al costado derecho vemos al diseñador, que es el que modifica las reglas,
Es decir, él puede modificar la regla o el algoritmo. El diseñador también modifica el código fuente o los parámetros que inciden en el diseño y es el diseñador el que juzga la salida. Por lo tanto, a pesar de que hay un proceso digital, el rol del diseñador siempre participa de manera activa en todos los pasos del proceso de diseño. Bueno, la integración de estas tecnologías digitales en la formación de arquitectos, que es un poco el tema que nos interesa, permite el desarrollo de habilidades técnicas y creativas, como es el hecho de incorporar la impresión 3D y otras tecnologías digitales en la formación de los estudiantes para que desarrollen habilidades técnicas como creativas. Y los estudiantes aprenden a utilizar software como Rhinoceros, Grasshopper, 3D Max, bueno, todos los software de modelado y diseño 3D avanzado para aplicar estos conocimientos en la fabricación de sus proyectos. Y el enfoque interdisciplinario, que digamos que la educación en arquitectura debe adoptar siempre este enfoque, combinando conocimientos con ingeniería, con diseño industrial, con toda la tecnología digital, para preparar a los estudiantes a colaborar con profesionales de diferentes campos y abordar problemas complejos de manera integral. Lo que estamos viendo ahora son resultados digamos, de ese proceso de diseño digital. Primero es como la fase de diseño de superficies complejas, de doble curvatura. Entonces, del costado izquierdo de la pantalla ven ustedes como el proceso, el paso a paso de cómo se desarrolla esa superficie compleja, pero también nos interesa que los estudiantes no solo puedan estar en la capacidad de diseñarlas, sino que también sepan cómo se fabricarían. Y para saber cómo se fabrican, lo que primero hacemos es un prototipo a escala que después nos permitiría la fabricación a escala 1-1. Entonces, aquí estamos viendo, vamos a darle los créditos a los estudiantes. Esto es de Angie Gabriela Hernández y Gabriela Niño. Este otro trabajo es de María Fernanda Jaimes y Sebastián Bermúdez. Vemos cómo a partir de unas curvas de diseño se genera la superficie, que es una superficie compleja porque tiene doble curvatura, y con el uso de un algoritmo de Grasshopper se permite generar estas uniones que, bueno, yo estoy señalando con el puntero, no sé si se está viendo, pero digamos en el paso 5 se ve como la unión que permite el encastre de la estructura. Y esas uniones es las que procedimos después a fabricar en impresión 3D y tener también todas las dimensiones de los elementos constitutivos de los tubos con dimensiones para poder hacer primero el prototipado y pues la idea es hacer una fabricación de uno de estos objetos a escala 1-1. Este es otro trabajo de Camilo Sarmiento y María José Gelbes, donde de nuevo también es una superficie compleja de doble curvatura y la manera en que podríamos fabricar esa superficie compleja en la realidad. Aquí vemos un trabajo de Vianey Karina Rojas y Sara Valentina Núñez, de nuevo superficie compleja, doble curvatura y en el paso 6 se ve ahí como un detalle de las uniones que son impresas en 3D para después poder fabricar este tipo de geometrías inéditas diseñadas por los estudiantes. Y este último, este es el seleccionado para hacer la fabricación a escala 1-1, de eso todavía no tenemos el registro fotográfico, espero poder compartirlo más adelante. Y elegimos este porque los nodos o los elementos que eran impresos en 3D, como hay una doble simetría, se repetían, entonces era mucho más fácil a escala mayor, digamos, por términos de logística y de economía también, se decidió que esta es la superficie compleja que se va a fabricar a escala 1-1. Ahí estamos viendo. ¿Sí? Estamos con el tiempo un poco justo, así Ya, que ya, ya, ya termino. Bueno, estos son unos imágenes más. Y por último, ya esta es la última diapositiva, la evolución digital redefine el diseño arquitectónico. Las herramientas de diseño digital permiten proyectar y fabricar formas inéditas, superficies complejas. Este estudio, esta investigación explora cómo integrar estas tecnologías en la formación de arquitectos, potenciando su capacidad innovadora.
Se investiga la interacción entre diseño digital y fabricación avanzada para optimizar la eficiencia estructural, preparando a los futuros arquitectos para enfrentar los desafíos contemporáneos con creatividad y precisión. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Como les decía antes, vamos a tener una ronda de preguntas al finalizar las exposiciones. Vamos a seguir con la siguiente disertación, por favor. Quiero invitar a Mariana Losada, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a que tome la palabra. Su disertación titula Diseño para el Futuro, Primeras Experiencias en Ecuador. Mariana, te agradecemos mucho por estar acá y tienes la palabra. Buenas tardes con todos, muchas gracias. Bueno, realmente es un gusto estar nuevamente aquí en Palermo. Y bueno, empiezo mi exposición. Como ya lo mencionó, el título es Diseño para el Futuro, Primeras Experiencias en el Ecuador. Como nosotros podríamos preguntarnos, y creo que a nivel mundial, la gente en todo momento se ha preguntado, ¿cómo será el futuro? Esta interrogante ha sido una constante desde inicios de la humanidad hasta ahora. En la imagen podemos ver algunas personas que han cuestionado un poco temas del presente y también se han vinculado hacia el futuro. Y a partir de esto nos preguntamos cómo el futuro interviene en el diseño gráfico, cómo es parte de ese proceso del diseño específicamente. Y para ello empiezo esta investigación con un análisis de dónde y cómo nace, cuál es el origen de este análisis del futuro. Entonces vemos que originalmente, obviamente, es un tema empírico, un cuestionamiento que pa parte incluso desde la adivinación, pero conforme va pasando el tiempo, se empiezan a vincular futurólogos, especialistas de diversas áreas del conocimiento. Y empieza a generarse una disciplina. Entonces, entendemos que más o menos entre al finales de la Primera Guerra Mundial y entre la Segunda Guerra Mundial, empieza ya a entenderse como una disciplina. Tomando ahorita, como ustedes pueden ver, a Eleonora Barbieri, que es una de las referentes más importantes en este tema, pero que a partir de ella empiezan a nacer nuevas corrientes de estos estudios de futuro, como se los denomina, y a partir de ello nacen tres escuelas. La escuela anglosajona, quizá uno de sus principales exponentes, Theodore Gordon y Peter Schwartz, la escuela francesa, a través de Michel Godet, y la escuela latinoamericana con Francisco Mojica, entendiendo que estas tres escuelas tienen diferentes vertientes, que tienen también una forma de analizar el futuro la anglosajona, en este caso, desde un tema más matemático, mientras que la francesa desde una parte más social, y la escuela latinoamericana que profundiza en el tema de la participación ciudadana. Y se analiza también cómo estas escuelas empiezan a vincular desde diferentes áreas del conocimiento, principalmente desde la administración, desde la planificación estratégica, pero con el tiempo se va vinculando a otras áreas del conocimiento que quizá parecerían que no están tan relacionadas. Pero algo interesante de estos análisis o estos estudios del futuro es que empiezan a tener ya un posicionamiento más metodológico, más estructural. Empiezan a abordar ciertas teorías que hacen que se convierta en una disciplina y que se vincule con algunas ciencias. Estos aspectos que se consideran en los estudios de futuro es que debe haber una visualización de modo holístico y prospectivo de la realidad social, que tenga un enfoque prospectivo a través de la normativa, la estratégica y los procesos operacionales, y que la descripción de este proceso se dé a través de métodos que están utilizados en la planificación, entendiendo que el futuro se construye no solo desde el futuro, sino que es necesario entender el pasado para conocer las experiencias y lo que ha dado lugar al presente, identificar factores del presente que nos permiten tener o conocer tendencias y señales que nos muestren cómo podría ser el futuro y vincularnos a ese futuro al reinterpretar y proyectarlo con el propósito de crear esos futuros deseados.
entendiendo que se lo puede proyectar a corto, mediano y largo plazo, en el caso de la prospectiva, sobre todo mediano y largo plazo. Se toma como referencia también el cono del futuro, que fue creado por Charles Taylor en 1988 y fue presentado por Stuart Candy en 2009 en el Royal College of Art. Entonces, como se puede ver, hay una franja de tiempo bastante fuerte desde el momento en que fue creado hasta el momento en que Candy lo muestra en un área vinculada al diseño. Se toma como referencia este cono del futuro y se analiza cómo ellos estructuran estas posibilidades de futuro desde lo posible, lo plausible, lo probable, hasta llegar a este futuro preferido que es en el cual se trabaja. Se analiza también el cuadro del Traditional Design versus Speculative Design de Mitrovic y Oleg, donde se muestra el diseño tradicional, el diseño discursivo como un momento del presente y a las prácticas del diseño crítico como ese punto de transición entre el presente y el futuro que da lugar a las prácticas del diseño especulativo. Pero desde nuestra perspectiva y desde la carrera se entiende como un proceso más bien conjunto donde nosotros pensamos que este diseño tradicional o estas prácticas de diseño discursivo no se perderían, sino que más bien se vincularían al diseño para el futuro desde transformaciones o cambios que se vayan haciendo en función de las necesidades del contexto y los usuarios. Ahora, entendemos también que el diseño para el futuro no es solamente la práctica del diseño especulativo, sino que para nosotros este diseño para el futuro comprende cuatro áreas específicas. La primera, el diseño estratégico, como la mayoría conoce, centrado en la gestión de la innovación para generar transformaciones organizacionales centradas en las personas. El diseño crítico, con el fin de cuestionar el status quo y explorar esas posibilidades de implicaciones sociales, culturales, éticas y organizacionales. El diseño ficción, que utiliza la ciencia ficción para crear escenarios futuristas y artefactos imaginarios que desafíen lo convencional. Y el diseño especulativo, como un cuestionamiento del papel del diseñador en la sociedad contemporánea y que permite abrir estas nuevas perspectivas de imaginación, fomentando espacios de diálogo colectivo en construcción. Se toman estos cuatro puntos de referencia y sobre ellos se construye una nueva manera de manejar o estructurar los cambios en los contenidos de la asignatura de diseño estratégico, que a futuro se llamaría diseño para el futuro, donde se busca que los estudiantes se vinculen a un nuevo espacio donde se analicen temáticas vinculadas al futuro, no solo desde el ámbito organizacional, sino también desde la parte social. Otra cosa importante también es no solo contener temáticas sociales o vinculadas al ser humano, sino también esas temáticas donde se considera el planeta como un elemento principal. Otra cosa importante también es el desarrollo de una propuesta investigativa más sólida, haciendo que el estudiante genere un proceso de investigación más riguroso, más complejos, con nuevas herramientas que les permita en el futuro vincularse a un proceso de investigación, generación de artículos, que quizá es uno de los elementos que faltan desarrollar un poco más en nuestra disciplina. Otra también es el uso de metodologías y herramientas prospectivas que han sido desarrolladas desde otras áreas del conocimiento y que de alguna manera se han adaptado o vinculado a la realidad del diseño. La exploración de nuevos medios como espacios que permitan entender y analizar cómo podría ser el futuro del diseño y a qué retos se podrían enfrentar nuestros estudiantes. El manejo de escenarios y alternativas gráficas no convencionales y el acercamiento a procesos reflexivos de mayor impacto. A continuación, presento unos tres ejemplos de los proyectos que han hecho hasta este momento los estudiantes de la carrera,
Entendiendo que obviamente hay algunos factores que todavía se están vinculando, que es necesario que en los próximos semestres tomemos mucho más riesgos, pensando en esas posibilidades de materializar esos escenarios de futuro y pensar en ideas que quizá, si bien es cierto, parecen un poco locas o parecen descabelladas, o que tal vez ahora por la tecnología y la realidad de nuestro país no se pueden manejar, posiblemente con un poco más de recursos e investigación podríamos dejar sentada una idea que podría llevarse a cabo en el futuro. Finalmente cierro con esta frase: los diseñadores necesitan futuros, los futuristas necesitan diseño, puesto que el diseño ayuda a materializar esas ideas a los futuristas y permite que la sociedad comprenda la realidad de hacia dónde queremos llegar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Seguramente vamos a tener tiempo para poder discutir sobre los temas que has planteado en la sección de preguntas. Bien, quiero continuar, por favor, dándole paso a Rafael Mauricio París Restrepo de Colombia. Él justamente tiene una disertación que titula El Brief de Investigación Social, Antropología y Urbanismo. Rafael, te damos la palabra. Muchísimas gracias. Hola, mucho gusto estar acá con ustedes, agradezco su presencia y bueno, voy a estar conversando este ratico con ustedes acerca de la historia del programa con el que estoy trabajando en este momento, que es el programa de gestión del diseño de la institución universitaria Pascual Bravo. ¿Sí se ve, gente? ¿Sí se ve la presentación? Sí, se ve muy bien, se ve muy bien, Ah, Rafael. perfecto, listo. Bueno, entonces, el programa de gestión del diseño de la institución universitaria Pascual Bravo, pues se inició hace 6 años y básicamente pertenece a la Facultad de Producción y Diseño de la misma institución. Básicamente es un programa que ha pasado por muchos cambios, ha sido un programa que ha pasado por varias directivas con varios enfoques. Nosotros incluso encontrábamos que habían estudiantes que, sobre todo en los primeros semestres, que les daba brega a comprender el alcance de la labor del gestor del diseño. De pronto había como una falla, de pronto en algunos aspectos teóricos del programa, desde cómo se estaba manejando. Afortunadamente, pues hemos trabajado para ir corrigiendo eso. Y nosotros estamos partiendo de varios autores. Por ejemplo, uno de ellos es Catherine Best. Catherine Best habla de distintas categorías, digámoslo así, de la gestión del diseño, la gestión del diseño de producto, la gestión del diseño de servicio, la gestión del diseño de marca, por ejemplo, la gestión del diseño de negocios, la gestión del diseño arquitectónico y la gestión de la ingeniería. Entonces, eso conllevaba, pues, llevar al estudiante a medir, a mirar de otra manera esa profesión y todo lo que se puede lograr desde ahí. Nosotros la vemos mucho como un punto en el que convergen la administración, la comunicación y justamente el diseño. Una de las preguntas, ya una vez que se ha logrado, pues, como ese enfoque ajustarse, es qué tipo de documentos vamos a manejar en el programa. Y se ha buscado justamente un instrumento que sea común, que ojalá lo puedan manejar todos los cursos, mucho partiendo obviamente desde el diseño modular, que sea algo que tenga unos elementos en común, documento que tenga elementos en común, que compartan todos los cursos, por ejemplo, el programa, pero que también se pueda alterar de acuerdo a las necesidades. Entonces, ese instrumento es justamente el que vamos a hablar hoy, es el brief. En el caso de un curso que tengo que se llama Antropología Urbana, se planteó pues un prototipo de brief. Ustedes saben que el brief es un documento breve, se utiliza mucho en las agencias de publicidad para dar ideas complejas de una manera muy sencilla. El buen brief debe ser muy sintético. Y nosotros buscábamos, y todavía estamos en el desarrollo de qué puede ser, cómo puede ser ese brief
por ejemplo, para esos briefs para el programa de gestión del diseño, de acuerdo a lo que se necesita. Entonces, aquí hay un prototipo que lo compartiré con ustedes. Es el brief de investigación urbana. Se diseñó para un curso, como les decía, que se llama Antropología Urbana. El curso de Antropología Urbana lo que propone es justamente que el estudiante de gestión del diseño sepa que también se puede estudiar lo urbano, se puede estudiar lo arquitectónico, pero desde una perspectiva más estética, más filosófica, y que incluso yo me atrevería a decir que puede ser un poco más cercana a lo real, porque es que la ciudad no es solamente números, la ciudad no es solamente una planificación urbana, por ejemplo. Entonces, desde la antropología urbana, pues hay una serie de conceptos que pueden ser complementarios a esa cuestión cuantitativa de lo urbano y de la ingeniería urbana, pero que pues, también te habla de la ciudad como un caos, que haciendo una contraparte a ese supuesto orden que se plantea muchas veces desde lo urbano, te habla de que la ciudad está en constante cambio, te habla de que la ciudad no es algo fijo, sino que siempre está en plan de cambiar. Entonces, este es un brief que le está permitiendo a los estudiantes justamente observar la ciudad, aproximarse a esa realidad de la ciudad, pero desde esta perspectiva que yo diría que es una mirada muy estética, muy sensible y que puede, como les digo, ser complementaria con el mundo. Entonces, el primer punto lo llamamos elementos espaciales. Es la primera de las cinco partes de este brief que se propone y aquí queremos que el estudiante haga un ejercicio de observar y de ser capaz de describir cada uno de los elementos del espacio donde él está trabajando. El punto de partida de esto es que ellos tienen un espacio y ese espacio deben estudiar, encontrar un problema dentro de ese espacio y plantear una solución, ¿cierto? Este es el brief de investigación, donde se hace el planteamiento del problema, pero existe el brief estratégico, que es donde se plantea una solución, ¿cierto? Entonces, aquí en pocas palabras se describe el espacio y se describe también las sensaciones que hace espacio, qué produce en la persona que lo habita, qué produce en la persona que está pasando por ahí o en la persona que perfectamente lo puede habitar. Entonces, también se debe hablar en lapsos de tiempo, porque el tiempo también influye bastante sobre cómo percibimos el espacio. Entonces, ¿qué se siente de pronto en ese espacio a distintas horas del día? La segunda parte serían elementos del ambiente. Si bien en primer punto se basa en lo holístico y da como una idea general del espacio, pues aquí lo que se está buscando es ya describir con más detalle qué es exactamente lo que hay ese espacio, en ese espacio desde unas categorías. Entonces se propone, por ejemplo, mirar si hay elementos de arquitectura o de ingeniería, describirlos de una manera más específica, si hay elementos, por ejemplo, de la naturaleza, sé que naturaleza es un término pues que es ambiguo, pero bueno, tomemos naturaleza como lo verde en este caso, qué elementos de la flora, de la fauna pueden estar presentes ahí. También qué elementos de tecnología están ocupando ese espacio. Por ejemplo, el alumbrado público, por ejemplo, ahí estaría todos esos artefactos que ayudan, pues, que están presentes en la calle. Puede estar, por ejemplo, una antena, por ejemplo, de televisión, bueno, todos estos elementos mecánicos y tecnológicos que pueden ver en la calle. Pero también se les invita a que miren si hay objetos de arte y de cultura, si hay obras de arte, cómo aparecen esas obras de arte y cómo todos esos elementos de pronto están de pronto interactuando entre ellos, siempre teniendo en cuenta que todo esto puede cambiar, ¿cierto? Luego viene algo bien simple y que yo creo que casi todos los briefs lo tienen, que es la matriz DOFA. Te va a hablar de las oportunidades que puede presentar ese espacio para las personas que pasan por ahí, para el transeúnte o para la persona que lo habita, qué debilidades puede tener ese espacio o qué fortalezas, para qué podría de pronto servir o qué no sirve, bueno, qué no permite ese espacio, pero también si aparecen amenazas en ese espacio.
Todo esto pues pensado en un aspecto pues descriptivo de ese espacio que se está estudiando. Este brief está muy basado en la teoría de Kotler y por lo tanto se manejan muchos de los conceptos de él, de los primeros en plantear el mercadeo, por ejemplo, social, y muchos de esos conceptos sociales se pueden utilizar acá. Por ejemplo, el concepto de adoptante objetivo, ¿cierto? Ahí ese es el término que se utiliza para referirse a las personas que están en ese lugar, las personas que se encuentran, que habitan o que transitan por ese espacio. Entonces, por ejemplo, hay un criterio demográfico de esas personas, de qué manera están ocupando ese espacio, también de dónde pueden venir, de pronto también un criterio psicográfico, cómo se comportan en ese espacio, cómo los afecta también a ellos probablemente ese espacio en su comportamiento. Y se busca mucho cómo ellos están interactuando con ese problema, si lo sufren, si lo evitan, si tratan de solucionarlo. Entonces se busca mucho también, porque es que el espacio no existe si no hay personas que lo habiten. Entonces es fundamental es fundamental describir esos habitantes, transeúntes, turistas o autoridades que estén en ese lugar, Disculpas, ¿cierto? Rafael, ya estamos casi con el tiempo. Ok, listo. Finalmente, el último punto son las condiciones macro y la relación con el problema. Entonces, aquí hablamos si hay, por ejemplo, hay, por ejemplo, un condicionante que es el político-religioso. Si el problema en ese espacio tiene que ver con lo político-religioso, también está el condicionante cultural. Entonces, si el problema tiene que ver con lo cultural o si el problema tiene que ver, por ejemplo, con algo tecnológico. Y el más importante, uno de los más importantes, que es el condicionante legal. Yo termino diciendo que esto, de nuevo les digo, es un diseño modular. Entonces, el estudiante pues toma lo que necesite para describir el espacio y hacer un diagnóstico y deja fuera lo que no necesite. Ya después, en alguna oportunidad, les contaré cómo sería la siguiente parte, que es el primer estratégico, donde se puede describir la solución al problema. Les agradezco mucho la atención y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Como les decía, después vamos a poder conversar un poco más después de las disertaciones. Quiero dar paso a la siguiente disertación que titula Entre árboles y estrellas, una llave hacia el progreso creativo de Jean Reyes y Iván Pacheco, del sello Saishin de Chile. Lo bueno, ¿se nos escucha? Muy bien. ¿Se está viendo la presentación? Ahora sí, perfecto. Hola, buenas a todas las personas presentes. Nuestra presentación se llama Entre árboles y estrellas, una llave hacia el proceso creativo. Esto nace a partir de la investigación de Iván Pacheco, que es mi compañero que está acá al lado. Yo lo ayudé en parte de su investigación. Mi nombre es Jan Reyes. Ambos somos estudiantes de la Universidad Austral de Chile. Y somos de Valdivia y somos parte de los miembros fundadores del sello Seishin, que es una agrupación que nosotros formamos como jóvenes creativos, por así decirlo, junto con un escritor y un diseñador, o sea, un ingeniero informático. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es el concepto de creatividad, porque está como ligado a lo que queremos tratar dentro de lo que es la ponencia. Y básicamente la creatividad, dentro de lo que nosotros entendemos como imaginario colectivo, suele estar ligada más que nada, cierto, a lo de misticismo, cierto, a lo de misterio que llega casi como un relampagueo al autor, como una revelación divina. Dicho fenómeno ciertamente como que opaca un poco la figura del autor y le quita todo el esfuerzo más que nada que él ha hecho, toda su experiencia, toda su destreza, ¿no es cierto? Y lo enaltece casi como un enviado de Dios. Creo que ese es el gran problema que nosotros tenemos a la hora de abordar la creatividad. ¿Qué entendemos nosotros por creatividad o qué queremos que se entienda por creatividad entonces? Queremos entenderlo como algo que no viene necesariamente acompañado ciertamente por una mente privilegiada, sino que es un acto netamente humano y que es de nuestra propia naturaleza. Por lo que, como digo, este se puede
Al ser innato, esto podemos desarrollar ciertas maneras creativas, o sea, ciertas metodologías de trabajo para desarrollar estos procesos creativos con los que podamos ir desarrollando nuestra creatividad y activar la creatividad, a fin de cuentas. Bueno, en el caso de la idea del mito creativo, como bien dijo mi compañero Jens, nace de una noción que se tiene muchas veces sobre que el autor en cierto punto es como un enviado, un tocado del cielo. En este caso, como estábamos diciendo también, era que nosotros entendemos como la creatividad como un acto que es intrínseco dentro de la propia naturaleza del ser humano. Y que muchas veces este halo de misticismo del mito creativo termina como opacando todo el bagaje atrás de la obra que tenía el autor. En este caso, nosotros también quisimos presentar dos ejemplos que ocurren en el mundo literario. En este caso, son dos grandes escritores del siglo XIX, como Franz Kafka y Edgar Allan Poe, ambos con vidas que están rodeadas del misticismo, obviamente. En el caso de Franz Kafka, ¿verdad? Como un escritor que durante toda su vida padeció muchas veces de una intensa depresión, lo cual lo llevó a su lecho, en su lecho de muerte de decirle a su mejor amigo que por favor quemara todo lo que había escrito. Bien sabemos que la historia terminó en que el amigo terminó publicando lo escrito y gracias a eso tenemos como probablemente de las mejores obras de literatura universal en toda la historia. El mismo caso, o un caso parecido, pasó con Edgar Allan Poe, que la vida de Edgar Allan Poe también está rodeada de mucho, mucho misticismo en el sentido de que Edgar Allan Poe tenía problemas con la bebida y también tenía como problemas muy fuertes de depresión. En este caso, ambos autores terminan teniendo mucho, mucho más protagonismo en el sentido de que en el imaginario colectivo estos autores son enviados del cielo casi como genios creativos que es imposible como alcanzar su nivel. Nosotros lo que queríamos hacer con este trabajo era aterrizar esas nociones de misticismo y creatividad y plasmarla en una metodología de trabajo. En este caso serían los rituales creativos, los cuales en sí mismos son como claves y procesos que son necesarios para lograr o incentivar la creatividad. En este caso son como elementos subjetivos del propio artista o del propio autor, en este caso para que terminan llegando a un proceso óptimo para la creación de obras. Parte o algunos elementos de estos rituales creativos pueden ser, por ejemplo, la imagen. En este caso, yo soy un artista visual, entonces me suelo inundar mucho de imágenes que de cierta forma me activan procesos inconscientes para generar ideas o discursos. Entonces yo me nutro mucho de lo que es el imaginario digital, por ejemplo, de Internet, que vamos a ver también un poquito más adelante una obra mía respecto a eso. Y también fenómenos como atmosféricos, como puede ser, por ejemplo, una luz tenue, una luz cálida, una luz fría, cómo eso te impacta a nivel visual, a nivel de experiencia, a nivel sensorial, y a fin de cuentas, cómo estos fenómenos estéticos, como puede ser la imagen y la luz, te pueden, por así decirlo, activar estos procesos creativos que a fin de cuentas pueden estar inundados por ciertas situaciones banales de tu cotidiano, pero que por la propia atmósfera esto te puede cambiar completamente la visión que tienes sobre esos fenómenos. Del mismo modo también están elementos musicales y también como el elemento de las palabras. En este caso, muchas veces, en mi caso como escritor, tomo mucho de la música en el sentido para poder plasmar un ritmo constante en mi obra, en el sentido de tener una puntuación que se adecue al ritmo que quiero transmitir, dependiendo de la sensación que quiero plasmar en esa obra. Lo mismo con las palabras. Muchas veces las palabras que resuenen en la mente del artista son muy importantes a la hora de incentivar la creatividad del mismo. En este caso podrían ser palabras de tipo oraciones o muchas veces palabras que tienen como un valor simbólico para el mismo. Lo que están viendo a continuación, más que nada, son unas fotografías de las calles de Valdivia. Como les decía, nosotros somos estudiantes, o sea, Iván es un estudiante y yo ya soy licenciado del sur de Chile, específicamente en la ciudad de Valdivia. Estas son calles céntricas, de hecho, y Valdivia es una ciudad caracterizada por su turismo. Esta es una idea de trabajo que tengo, que todavía no estoy desarrollando, estoy todavía pensando la idea.
pero quiero resaltar más que nada por los procesos creativos que se fueron activando para empezar a desarrollar esta idea. Yo soy una persona que es muy influenciada por las imágenes, como le dije con anterioridad, y precisamente por esa influencia yo me suelo sobresaturar cuando salgo a la calle. Cualquier estímulo visual para mí es captado de una u otra forma, ya sea afiches, sean vestimentas particulares de personas, sea una persona que tenga con un bolso rojo o zapatillas muy brillantes, por así decirlo. Todos esos elementos, a fin de cuentas, me terminan por saturar a mí. ¿Y qué hago yo para evitar esta sobresaturación? Es precisamente mirar al suelo. Y en esta circunstancia como tan cotidiana de salir a la calle y mirar al suelo, esto que podría ser como tan banal, me di cuenta que están pasando cosas en la ciudad que solía pasar por alto y que mucha gente pasa por alto, que es el tema del descuido de las calles y el deterioro tan enorme que tienen las propias calles del centro de la ciudad de Valdivia. Esto es una manifestación clara, ¿no es cierto?, de la mala gestión que ha tenido en la municipalidad, el municipio. Pero, ¿y qué ideas se me ocurren a mí con esto precisamente? Es un proyecto que se llama Calles Parcheadas, que básicamente consiste en una intervención artística de las calles, donde yo con un material tan frágil y tan efímero como puede ser una cinta de masking, voy a hacer una especie de curitas de estas calles. Voy a cerrar las cicatrices, ¿no es cierto? Voy a cerrar estas heridas que presenta el asfalto con un material frágil como puede ser el masking, que precisamente es frágil y efímero, porque igual hace referencia a las soluciones provisorias que nos dan por parte del municipio, y también porque se hace evidente, ¿no es cierto?, con la precariedad del material para la gente que pasa al lado que está pasando algo y porque está pasando algo en la calle. Además de eso, como le decía, yo me inundo mucho de imágenes, entonces a partir de eso y sobre todo en internet, creo bancos y bancos y bancos de imágenes. Y esto ya es una metodología de trabajo que yo tengo propia de mí, que es precisamente coleccionar imágenes y catalogarlas en diferentes tipos y crear carpetas y subcarpetas. Y en base a eso, hacer fotomontajes, hacer collages digitales y dibujos y posteriormente pintura, que a fin de cuentas es lo que están viendo. Bueno, en mi caso quería presentarles también un pequeño relato que es parte de la colección de mi libro Relatos entre árboles y estrellas, el cual tiene como título Corazón roto para llevar. En este caso lo que usé para el tema del ritual creativo fueron tanto la música como las palabras. En este caso lo que yo quería lograr era jugar un poco con la figura simbólica del corazón y ver hasta dónde se podía llegar retorciendo ese concepto en sí mismo. En este caso el relato que salió fue como una mezcla entre un relato de amor, como un amor casi enfermizo, con una figura del horror que es como el canibalismo en sí mismo. En la parte de la música también fue influenciada en el caso de la puntuación, ¿verdad? Para que el texto tuviera una coherencia y tuviera un correcto ritmo para ser leído, en este caso. Disculpa, Bueno, sí. también al respecto, nosotros queríamos Iván, colocar ya una estamos cita. terminando, por favor. Sí, en este caso nosotros queríamos colocar una cita de Duchamp, el cual dice: la lucha hacia la realización es una serie de esfuerzos, de dolores, de satisfacciones, de rechazos, de decisiones que no pueden ni deben ser plenamente conscientes. Bueno, en el caso, en conclusión, lo que nosotros sacamos de esto es que los rituales creativos, ¿verdad?, se sitúan como una herramienta útil para incentivar la creatividad, entendiendo obviamente la creatividad como una forma, como algo que forma parte de la propia naturaleza humana. Consideramos el proceso creativo además como la idea detrás del concepto de la inspiración, que no son estados de la conciencia, que están reservados para unos pocos elegidos, sino que es algo que, como bien dijimos, es parte de la naturaleza de los seres humanos. Y con eso estaríamos terminando la ponencia. Muchas gracias, John y hey. Perfecto. Iván, Iván. Iván. Muy Nosotros bien. tenemos que irnos retirando porque tenemos que ir al coloquio ahora, así que no vamos a poder quedarnos para las preguntas. Lo sentimos.
No se preocupen. Muchísimas gracias por su. Gracias a usted, Muchas gracias a gracias. usted. Perfecto. Bien, vamos a dar paso a la última disertación de esta tarde. Quiero darle la palabra, por favor, a Martín Valenzuela de PQ Agency de Argentina. El título de la ponencia es ¿Cómo te ven? ¿Te tratan? Metodologías de análisis semiótico para discursos gráficos. Martín, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. En realidad ahí hubo como un errorcito. Vengo en representación de la Universidad de Buenos Aires, soy docente ahí y esta investigación se enmarca en mi tesis de maestría en la Universidad Nacional de las Artes. La idea de esta investigación viene a ser crear una metodología de observación y de análisis para piezas gráficas que pueda ser escalado a distintos soportes y a distintos tipos de discursividades. Los principales objetivos que recorren la investigación que planteo es identificar especificidades discursivas en piezas gráficas y desgranarlas a nivel de detalle para encontrar una variable cualitativa. En segundo término, como observar las constantes y variables que se articulan propio en este discurso, para ahí poder empezar a trabajar cuál es la lógica identitaria de esos discursos, que las hace destacar o que las hace identificables en la cuestión de generar interés en un posible lector. El marco teórico con el que construyo un poco esta investigación, que ahora voy a empezar a relatar, viene a indagar la cuestión de la inserción social de los discursos como dispositivos. Esta cosa del discurso gráfico como gestor de contacto entre un receptor y un productor. A su vez, autores que indagan en torno a los elementos paratextuales propios de los objetos que hacen y hablan de otros objetos, enriqueciéndolos. Autores que se enmarcan dentro del marco sociosemiótico y de las teorías discursivas para los análisis visuales y algunos autores que presentan algunas metodologías puntuales de análisis de estas imágenes. Este recorrido de marco teórico viene a construir una matriz de análisis en la que yo divido en tres grandes etapas para observación de estos discursos, que el primer nivel viene a ser el análisis presemiológico. Y acá donde yo me paro y empiezo a reflexionar sobre el discurso gráfico previo al sentido, previo a darle juicio de valor y previo a lo que nosotros entendemos como está tratando de decir algo, sino no me baso más en cuestiones más duras de materialidad o cuestiones del lenguaje. El segundo nivel trata las clasificaciones sociales, que viene a recorrer las cuestiones de género y estilo y cómo se inscriben en esas dos macrocategorías. Y por último, el sentido como producción discursiva, que ahí recién empezamos a reflexionar del sentido propio de la obra gráfica. En el primer nivel, en este el análisis presemiológico, a mí lo que me gusta pensar son esta doble categorización, que es la materialidad del objeto en primera parte, esta cosa de lo que hace al objeto en sí previo al sentido. Y el diseño gráfico como lenguaje, como forma de expresión, pero también previo a esa cuestión de darle una carga de contenido propia. Entonces, en esta doble categorización, arrancando por la materialidad del objeto, hay muchas preguntas que me hago, que le hago al objeto gráfico. Yo acá traigo un resumen como para que se entienda, pero entendiendo la materialidad del objeto, como por ejemplo la impresión, si estamos hablando de objetos impresos, ¿qué sistema de color se usa? ¿Qué sistema de impresión se usa? ¿Qué tipo de terminación tiene propio ese objeto? ¿O en qué tipo de papel está impreso el objeto? Entonces, en estas cuestiones hay bastantes cosas para empezar a preguntarnos. Entonces, si yo tengo la impresión, ¿qué sistema de impresión usa? Bueno, que sea en offset, digital, serigrafía, tipográfico, hueco grabado o el que sea, ya empieza a configurar el objeto de una forma diferente en el cual, como insisto, no está cargado de sentido todavía. ¿En qué tipo de terminación tiene el discurso? Entonces, no solo cómo está impreso, sino qué decisiones se toman sobre la terminación, si tiene el laminado, laca sectorizada, si hay una parte que se destaca, otra que no se destaca. Después veremos cómo se destaca y con qué sentido se destaca. Pero primero en esta cuestión, entender la materialidad de ese lugar. Segundo nivel de la materialidad, la cuestión es del soporte. ¿Cuáles son las dimensiones del objeto? El marco, el lienzo, lo que nos da el lugar, hasta dónde llega y hasta dónde se expande. Cuestiones propias, si estoy hablando de publicaciones impresas, por ejemplo. ¿Cuánto pesa? Una revista pesa más que un libro de tapa blanda pesa más menos que una de tapa dura. Entonces ahí también hay cosas para reflexionar. Si estoy hablando de publicaciones, ¿cuántas páginas tiene?
o qué tipo de tapa, tapa dura, tapa blanda, ahí también hay un montón de cosas para pensar. En el segundo gran nivel, en la cuestión del diseño gráfico como lenguaje, hay un análisis ya más profundo, que ya propio del diseñador gráfico, ¿no? Los elementos gráficos. ¿Qué elementos se observan en el discurso? ¿Qué elemento predomina por su tamaño? Pensando en las técnicas expresivas, ¿qué técnicas expresivas se observan? Ilustraciones. ¿Qué tipo de ilustración? Si es que tiene, ¿cuál predomina? La tipografía. ¿Qué tipo de familias tiene? ¿Qué tipo de variables? ¿Qué tipo de composición tipográfica? Vamos al cromatismo. ¿Qué tipo de paletas de colores se observa? A su vez, ¿qué tipo de color predomina en eso que se observa? ¿O qué tipo de color se observa en la tipografía? Entonces, como ven, son todo como un rastreo sistemático y muy matricial de la cosa que pasa en el objeto previo a la carga de sentido. ¿Qué elementos observan? Entonces, yo acá traigo una tapa de un libro y empezamos a ver, ¿no? Que tengo la ilustración, título, género, nombre de autor, nombre de la editorial, nombre de imagen del autor. Y acá reemplazo objeto por objeto y la matriz funciona de la misma manera. ¿Qué tipo de ilustración predomina? Bueno, traigo dos ejemplos de historietas gráficas, ¿no? Una mucho más pop o una mucho más hiperrealista en un punto. Entonces, acá también tengo un lugar lindo para pensar. Tipografía. ¿Qué composición tipográfica se observa? Acá me sirve mucho también la cuestión del cómic por los diferentes tipos de maneras de hacer y destacar el título. Entonces, ahí tengo otro modo. Cromatismo. ¿Qué paleta de colores se observa? Bueno, tapas de libros. Tengo una paleta extremadamente saturada, una paleta totalmente pastel, o tengo una cosa totalmente llevada a los tonos mucho más claros. Entonces, estas cosas que empiezan a recorrer la cuestión de lo presemiológico me da todo un marco de referencia interesante para empezar a pensar el segundo nivel, que es el de género y estilo. Y las cuestiones de género, ¿qué tipo de discurso genérico se escribe? ¿El estilo de autor? ¿Qué rasgos remiten a otros discursos propios del mismo ilustrador, diseñador? ¿Qué es el estilo de época? ¿En qué corriente artística se escribe? Pensando en el género, no está como horizonte, expectativas o molde. Y acá los géneros son los que existen. Tengo humor, histórico, biografía, romance, fantasía. Entonces, diferentes discursos se escriben en diferentes géneros. Y al inscribirse en un género, va a buscar los lugares comunes. Yo tengo dos tapas acá de revistas que hablan de Western, va a buscar lugares comunes. Si yo voy a buscar una cuestión más de misterio, también tengo lugares comunes que se articulan con lo observado en el primer nivel. En el estilo, empiezo a ver cuestiones propias de los modos particulares de hacer. El estilo de autor. ¿Se reconoce un estilo del ilustrador? Acá, por ejemplo, Milo Manara, de diferentes lugares. ¿Se reconoce un estilo, aunque sean diferentes obras? Estilo de época. ¿En qué época o en qué estilo se inscribe el discurso gráfico? Los estilos propios de diferentes décadas, para cortarlo en una cosa que se entienda, tienen como una carga y un horizonte de expectativas y un lugar que ya viene con cosas dadas como para analizar. Y recién ahí, en el tercer nivel, donde voy a buscar la carga de sentido, lo divido en tres partes: los rasgos retóricos, temáticos y enunciativos. Las cuestiones retóricas, la puesta en página. ¿Qué tipo de retícula se reconoce? Bueno, de seis columnas, de cuatro, de dos. Eso ayuda a construir un tipo de discurso y entenderlo desde la manera constructiva. ¿Qué tipo de alineación? Y no alineación de la tipografía, sino de los objetos. A la derecha, abajo, izquierda, al centro. Entonces, como ven, vamos pasando paso a paso por un montón de lugares que me hacen a profundización de este objeto. Cuestiones más propias de la carga de sentido retórica. Entonces, principios perceptivos. La cosa más estática, ¿no? Ley de cierre. Continuidad, simplicidad, figura fondo. Entonces, estas cosas que ya conocemos de más de un siglo de trabajo en otros lugares, pero son lugares que se van a buscar en los discursos gráficos. ¿Qué tipo de efecto está presente en la fotografía? Yendo a las imágenes, retomo acá la teoría de Barthes, objetos, esteticismo, pose. Entonces, acá también tengo como diferentes capas, medio en esta cosa como una cebolla que se va desgranando y tengo los objetos como efecto sobre la imagen o el esteticismo puntual que también ya hace a la construcción de sentido. Vuelvo sobre la retórica y ya voy a las figuras retóricas propiamente dichas, repetición, lítote. Entonces, ¿qué figura retórica observo en el discurso? Como segundo paso en el sentido de la producción discursiva, tengo los rasgos temáticos. Y acá es esta cosa que viene siendo como un doble clic sobre el género y el estilo, ¿no? El tema, qué elementos remiten a un tema puntual. O el motivo, que es a su vez un detalle chico que construye el tema. Y cómo un motivo construye un tema. O el verosímil es cómo se hace creíble estos temas. Entonces, acá empiezo a tener como
motivo, como acá un vidrio roto empieza a hacerme la construcción de un tema, o en los labios pintados me llevan al tema del romance, que me llevan a la construcción de género en Lolita, o un detalle acá en el tabaco en el cigarrillo. Entonces, el motivo como constructor del tema también me permite un tipo de observación interesante y que sirve para profundizar. Que haciendo doble clic en este lugar, tengo el tema que es la suma de estos motivos y a su vez el tema se inscribe en un género. Entonces, como ven, es una profundización que a medida que avanzo se va llegando al detalle. El verosímil, ¿cómo se hace creíble? Ejemplo de las biografías, ¿cómo se hace creíble? Poniendo la cara del que es retratado en la biografía. Entonces, estos lugares también construyen saberes populares o inconsciente colectivo. Y por último, para ir cerrando, el último nivel, que es los rasgos enunciativos, que hablo de cuán transparente u opaco es un discurso, quién es el que habla como enunciador, cuáles son las personas discursivas o cómo son las formas de expresión. Por ejemplo, ¿qué habla? ¿Desde dónde se delega la enunciación? El enunciador arriba es el editor, porque tengo todos los personajes de los Avengers. Y abajo, el enunciador principal, el personaje. O transparencia o opacidad. Un discurso totalmente opaco, donde no se entiende qué está pasando, o totalmente transparente, donde se ve claramente qué está pasando. Entonces, en esta lógica, para ir cerrando, la matriz que yo propongo viene a tener estos tres grandes niveles, donde en lo epistemológico está la materialidad del objeto. El diseño gráfico como lenguaje recorre todas estas partes. Las clasificaciones sociales, voy a buscar género y estilo, género, estilo de autor, estilo de época. Y por último, el sentido como producción discursiva, busca las cuestiones de rasgos retóricos, para textos, puesta en página, figuras retóricas, principios perceptivos, rasgos temáticos, motivo, tema y verosímil. Y por último, ¿no? Los rasgos enunciativos, esto de dónde se delega, simetría, complementariedad. Entonces, yo le corro esta matriz sobre cualquier discurso gráfico, me da una serie de respuestas que yo puedo hacer en un análisis cualitativo, con lo cual me da un panorama general de la construcción, de qué genera la identidad en el objeto y cuáles son las expectativas en la construcción hacia el posible lector o receptor de este objeto gráfico. Así que, un poco esa es mi propuesta. Muchas gracias por la invitación. Creo que no me pasé con el tiempo. Dejo mi contacto y estoy abierto a preguntas luego. Muchas gracias, Martín. Bien, ahora comenzamos la sesión de preguntas, por favor. Les voy a pedir que las hagamos a través del chat. Y de todas formas, hasta que ustedes comiencen a hacer preguntas, sí me parece importante recalcar la importancia que puede tener una comisión como esta, en la que justamente se tratan nuevas metodologías y técnicas. Uno de los puntos esenciales de conversar sobre nuevas tecnologías tiene que ver sobre cómo estas metodologías pueden ser replicables en otro tipo de experiencias, es decir, cómo en nuestro trabajo de investigación puede ser replicado por otros investigadores en situaciones más o menos similares o en situaciones distintas, por supuesto. Y esa es una primera pregunta que quisiera compartir en general con toda la mesa, con todos los expositores, y que nos cuenten un poco su perspectiva. A partir de lo que ustedes están proponiendo, que pueden ser, por ejemplo, como la primera propuesta del equipo de Tristana, que tenía que ver con la economía circular, o la propuesta de Ramón con el uso del 3D y de las impresiones complejas, entre otras cosas, podemos ver que eso puede ser aprendido por otro tipo de estudiantes. Y mi primera pregunta para toda la mesa es, ¿cómo creen que eso podría ser aplicado en el resto de América Latina? ¿Cómo podríamos generar diálogo entre nuestras experiencias de investigación con lo que se están haciendo en otros lugares del continente, que creo que es una de las riquezas de este tipo de encuentros? Igual, evidentemente, todos están invitados a participar, ¿no? No sé si alguno de Bueno, ustedes quisiera responder la pregunta. sí, Mariana, por favor. bueno, en mi caso y desde mi propuesta, justamente partimos de ahí. Realmente nosotros encontramos que los estudios de futuro, el diseño para el futuro como tal, es algo que se está abordando muchísimo en países de Europa y en Norteamérica, pero que a nivel de Latinoamérica hay pocos países que lo están manejando. Entre ellos está Colombia, Brasil,
perdón, Chile y algunos otros por ahí, pero hay muchísimos países de Latinoamérica que ni siquiera lo han abordado ni lo han considerado. Uno de ellos, nuestro país. Somos la primera universidad en Ecuador que está tomando este paso, que lo está insertando en las aulas y creemos que es un puntal bastante fuerte para poder trabajarlo con otras áreas del conocimiento. Hemos iniciado ya conversaciones con otras universidades de Latinoamérica y vemos que, claro, tenemos un camino larguísimo por recorrer. Tenemos muchas cosas en las que podemos trabajar. Consideramos también que necesitamos una metodología propia, necesitamos herramientas alineadas a nuestro contexto, nuestra realidad como gente de Latinoamérica. Y creemos que el aporte de otros países, de otros compañeros docentes, de otras universidades y la forma en que lo han aplicado en sus instituciones es de muchísima ayuda para nosotros poder empezar un nuevo camino en este tema del diseño para el futuro. Muchas gracias, Mariana. No sé si alguien más quisiera. Sí, yo me animo ahí a participar. Bueno, yo creo que en el caso de nosotros también es muy fácil de poder replicar esta investigación en otro contexto, en cualquier programa, no solo de arquitectura de Latinoamérica, sino yo me atrevería a decir que también de diseño industrial, porque lo que nos ha interesado es esa posibilidad de tener control en el proceso de diseño y entender, digamos, cómo podríamos fabricar las superficies complejas. La investigación prácticamente se centra en la morfología, ¿sí? En lo morfológico. No nos interesa el uso o la aplicación de estas superficies, sino es poder tener control en el proceso de diseño y en la fabricación de estas superficies complejas de doble curvatura. Así que perfectamente podría ser replicable en cualquier contexto. Y desde luego es la creatividad de los estudiantes y es su formación, su idiosincrasia y su cultura la que atravesaría estas nuevas formas que se podrían llegar a desarrollar. O sea, los resultados, los nuestros, seguramente están atravesados por el contexto en el que los estudiantes lo proyectan y sería bien interesante ver cómo con las mismas premisas podríamos obtener diversos resultados a partir de los diferentes contextos latinoamericanos. Bien. Muchísimas gracias, Ramón. ¿Alguien más tiene alguna respuesta? En todo caso, hay algo que también me ha llamado mucho la atención de la coincidencia de las propuestas que han traído. Tienen que ver justamente con la necesidad de repensar a la sociedad y sobre todo y específicamente de pensar a la ciudad. ¿No es cierto? A partir de las metodologías que están proponiendo. Creo que, por ejemplo, Rafael, en esta suerte de reflexión que hace sobre el brief en investigaciones urbanas, o creo que el trabajo que, bueno, que proponía también Ramón, o incluso la necesidad de repensar panoramas urbanos, puede ser muy importante. Y justamente ahí, quizás Rafael, no sé si nos puedes comentar un poco, ¿cuál crees que es la forma de repensar, cuál es la necesidad en realidad de repensar a las ciudades en este tiempo y evidentemente hacerlo a partir desde una metodología científica y, como ya les decía antes, replicable, ¿no? Muy buena pregunta. Hay algo que yo arranco de algo, y es que nosotros estudiamos todo el tiempo nuestras formaciones, estudiamos arte, diseño, filosofía, que de por sí son conocimientos que siempre están cambiando, que siempre están mutando, y por eso la importancia de este tipo de encuentros. Siempre tenemos que encontrarnos para conversar de qué es lo que nos está pasando, ¿cierto? Y ver qué cambios, qué está sucediendo. Todo es completamente mutable y yo creo que eso ha sido algo que yo veo que le ha dado brega a los estudiantes y a algunos
profesores comprender que ya el concepto de lo fijo no te sirve tanto para comprender la realidad. O sea, la realidad no es algo fijo. La realidad es algo que siempre está cambiando. Tú no puedes hablar del mundo de hoy en día con conceptos o con perspectivas de hace 20 años, porque estarías entonces cometiendo un anacronismo gigantesco. Y yo veo que eso pasa mucho, incluso en noticieros, veo mucho eso a la hora de hablar de determinados tipos de producción, o sea, ya las cosas no son de esa manera. Entonces, algo que me gusta justamente de esa disciplina de la antropología urbana es justamente el asunto de comprender la mutabilidad. O sea, todo está en cambio y todo está cambiando, incluso nosotros mismos. Nosotros mismos no somos los mismos que éramos hace 5 años o hace 2, ¿cierto? Entonces, eso es importante y que el estudiante aprenda a comprender la realidad, que yo pensaría que ese es otro asunto. ¿Cómo puede uno hablar de ciencia, de arte o de diseño si no comprende su propia realidad? Y yo pienso que es un problema grandísimo porque la gente no está tan interesada en lo real. La gente está interesada en una serie de dinámicas que vienen desde las redes sociales que muchas veces lo que hacen es alejarse de lo real. Por ejemplo, y sin el ánimo de criticar metodologías, no es mi intención para nada. Y me disculpan de antemano si alguien, por ejemplo, utiliza ese tipo de metodologías. Yo la verdad veo, por ejemplo, muchos profesores que trabajan utilizando plataformas. Plataformas que, por ejemplo, generan un problema determinado, ¿cierto? Vamos a resolver un problema de acuerdo a lo que, por ejemplo, nos dice Fashion Snoops. Perdón que lo diga y no critico al que lo utilice, puede funcionar. Pero a mí me parece más efectivo al estudiante de diseño de arte decirle, salga a la calle, observe a las personas, mire cómo caminan, cómo hablan, qué les pasa, qué sienten, qué los acongoja, qué problema tienen. Y desde el diseño, desde tu arte, desde tus posibilidades, trata de buscar una solución para eso. Pienso que es un poco más potente y pienso que está más cerca a la epistemología de nuestros conocimientos. Pensaría yo más como más enraizado en lo real. Pero a veces, yo no dudo que el simulacro sea bueno. Yo pienso que del simulacro también se puede aprender, pero necesitamos mucho afinar ese principio de realidad. Y eso es lo que se busca mucho con esos ejercicios, por ejemplo, con el del brief, mucho con muchos otros ejercicios de observación. Mira qué es lo que está pasando y desde ese contacto que percibes, desde lo que percibes con lo real, desde ese contacto sensorial, busca una solución desde lo que sabes. Pensaría yo que por ahí va un poquito más el asunto, sin tampoco criticar el simulacro, sin criticar la prospectiva, que pienso que la prospectiva también es indispensable. Me encanta lo que la profe está contando, por ejemplo, me parece indispensable diseñar para el futuro, porque eso también se hace desde una realidad, es que la realidad cambia, ¿cierto? Entonces seguimos en el asunto de lo mutable sin alejarnos de lo real, pero a veces yo siento que el mundo de las redes sociales, el mundo de los noticieros, al menos, bueno, diría yo que en mi país, aunque creo que en todas partes, son mundos como un poquito ficticios y la gente a veces habita esos mundos porque es más cómodo vivir ahí, en esos mundos ficticios, pero ¿qué se puede hacer con el diseño desde esa ficción? Pues, no sé, tienes que estar de todas maneras, así vayas a ser creativo, tienes que estar ubicado de todas maneras en la realidad para que lo que hagas tenga realmente como un peso. Pienso que eso también debe ir a los estudiantes. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Hay algo muy interesante que has propuesto y que tiene que ver con esta cuestión de perpetuo movimiento de la sociedad, ¿cierto? Esta cuestión, esta naturaleza dinámica de la sociedad. Y evidentemente yo creo que en las intervenciones de muchos de los colegas podemos reconocer la complejidad de la sociedad contemporánea. Hay algo que me parece sumamente interesante, la propuesta que hicieron justamente el primer equipo, Tristán, Antonio y Romina, que tiene que ver con la necesidad de hacer la aproximación a un tema social de manera transdisciplinar. En el caso que han trabajado ustedes,
tenía que ver específicamente sobre la identificación de oportunidades de gestión a partir del diseño y el marketing. Sin embargo, sí me parece interesante si nos pueden comentar la riqueza que puede tener el trabajo interdisciplinar, pues creo que muchos de los problemas que hemos abordado a lo largo de esta sesión tienen que ver justamente con problemas que deben ser abordados y reflexionados desde la transdisciplinaridad. Tristana, tienes la Sí, palabra. totalmente, Andrés. Mientras el colega hablaba, pensaba justamente en eso y que creo que fue un poco lo que destacamos y que por ahí, bueno, ha sido un sello distintivo el hecho por ahí de provenir de dos ramas distintas. En mi caso, yo no soy diseñadora, pero hace más de 25 años que doy clase en diseño industrial y en la carrera de diseño gráfico también en otra universidad. Yo soy licenciada en administración. Y la posibilidad de interactuar permanentemente con quienes están en el mundo del diseño. También permite como integrar miradas o enfoques, ¿no? O sea, por un lado, recién lo que el colega planteaba de interpretar un poco más fehacientemente la realidad, por ahí quizás depende un poco de las jergas disciplinares, se pueda malinterpretar la frase, pero en marketing eso se llama, en definitiva, el enfoque de mercado, que tomando al mercado como consumidores, como personas, en definitiva, como la sociedad, si se quiere, porque también si lo tomamos fuera de un ámbito empresarial, es así, detectar necesidades concretas y el abordaje con soluciones que no se centren en una sola disciplina, seguramente que enriquece, por supuesto, las propuestas, porque cada uno trae sus paradigmas, trae sus miradas y la posibilidad de complementarlos en propuestas más interactivas es como que permite, diría yo, integrar distintas lógicas. En gestión, por ejemplo, o en el trabajo de quienes estamos en administración, hablar a lo mejor de una bitácora, hablar a lo mejor de alguna posibilidad de armar un mood board, de armar algunas herramientas, digamos, propias del taller de diseño, llevándolas a lo que sería una solución de gestión, permite incorporar aspectos creativos por ahí o con una lógica, como digo, diferente, que sin duda lleva a soluciones también un poquito más transgresoras y que quizás con un pensamiento lineal no hubieran surgido. Muchísimas gracias. De nada. Bien, creo que ha sido también muy interesante la aproximación final que hizo Martín. Martín, tú lo que has propuesto ha sido evidentemente una metodología de análisis de imágenes. Ahora bien, me gustaría que nos aclare sobre todo un segundo, el último punto, que lamentablemente por cuestiones de tiempo creo que ya estabas más presionado, que tenía que ver con una aproximación, primero, evidentemente cuantitativa del análisis y luego cualitativa. ¿Cómo procesas cuantitativamente eso? ¿Te ayudas de algún tipo de software? Y por otro lado, y aquí puede haber una pregunta que comience a darnos rondas a todos. ¿Tú crees que, por ejemplo, esta metodología puede optimizarse con la ayuda de inteligencia artificial y de nuevas tecnologías? ¿O necesariamente tiene que ser algo hecho por la interpretación humana? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, a propósito, al final, para no monopolizar el tiempo, aceleré un poquito. La idea es arrancar de algo cuantitativo para llegar a un análisis reflexivo. Creo que la primera parte, lo de juntar la información, puede ser optimizado con inteligencia artificial. Cuando yo planteé esta metodología en el marco de una investigación, todavía no estaba la inteligencia artificial como para darme ese input. Pero también tiene algo que yo lo que planteo es una investigación alrededor de, puntualmente, cubiertas de libros de los años 60, mi construcción. Con lo cual, estar frente al objeto era absolutamente revelador. Digo, yo empecé en medio de la pandemia a juntar los JPGs por ahí para empezar a observar y no avanzaba, la investigación no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba. E hice el ejercicio de ir encontrando esos libros por diferentes lugares de la región. Aparecieron y ahí como que la metodología explotó. Entonces creo que el valor está en eso de la observación humana y en el análisis que responde desde lo cualitativo, como qué puedo hacer con esto, porque si no es, bueno, tiene tantos colores, tal tipo de impresión, tal tipo de tamaño, sí, es una base de datos, pero ¿qué quiso hacer? Entonces, mi objetivo central y lo que me parece que aporta algo de valor es cuáles fueron las decisiones en producción para cómo condicionan la recepción.
Entonces, ¿qué se decidió en su momento en los años 60 con una lectura mía 2022-2024? Creo que ahí hay algo interesante. No, a mí no se me había ocurrido la parte que traes, que le agradezco esto de sistematizar algunas cosas con inteligencia artificial. Todavía me da un poco de vértigo, ¿no? Esta cosa que me llevó tanto tiempo encontrarlo, como que seguro en cuatro clics se resuelve. Pero bueno, es también, es parte del proceso, ¿no? De poner en juego las herramientas, saber hacia dónde te llevan. Genial. Por tanto, ¿es una metodología pensada más para estudios históricos o crees que puede tener, digamos, y aquí quiero conectar un poco justamente con lo que Mariana nos comentaba del diseño de futuro, digamos, o sea, ¿crees que este tipo de metodología de análisis nos puede servir también para tirarnos líneas de lo que podríamos hacer en el futuro? ¿O es exclusivamente, diga, que puede ser también maravilloso, ¿no? Es una metodología histórica, digamos, para estudiar la historia del diseño o también para proyectar el diseño. Creo que las dos cosas, porque la idea era encontrar en la observación la forma de reproducir ese objeto. Entonces, entender cuáles fueron entonces esas lógicas que los construyeron para, si lo tenemos que hacer ahora, poder replicarlo en las mismas características. Puede ser pensada como un escenario de replicar objetos históricos hacia futuro, que era un poco el objetivo. Yo lo detuve en la observación, como acá tengo el mapa. Y lo que no llegué y no van, se me escapó un poco de objeto de estudio, es poder construir uno de estos libros de los 60 con este resultado de la investigación. Yo observé 25 libros, tengo una investigación de 300 páginas sobre esos libros, y yo creo que observando eso puedo construir un libro y que se inserte en esos 25, que pase como que es uno de esos. Eso era como el fondo de la cuestión, que yo lo detuve porque no era de producir, sino de observar. Pero es un buen punto que traes, me interesa. Buenísimo, sí, es que pensaba justamente en, no sé si escucharon esta experiencia del Museo Rembrandt, que básicamente lo que hicieron fue analizar con inteligencia artificial la producción de Rembrandt para proyectar cuál sería el siguiente Rembrandt, digamos, ¿no? Siguiendo los patrones del autor. Pero, y esa es una pregunta que nuevamente me gustaría abrirla a toda la mesa. A lo largo de estos 2 últimos años hemos vivido como un impacto de nuevas tecnologías en el diseño, no solamente para, digamos, no solamente, perdón, para hacer diseño, sino para pensar el diseño y evidentemente también para enseñar el diseño, que creo que es uno de los puntos que casi todos compartimos, ¿no es cierto? Creo que todos los que estamos acá somos profes. ¿Cómo creen que van a impactar estas nuevas tecnologías? Y quizás me gustaría dirigirla un poco a ti, Mariana, que has hablado justamente del diseño del futuro, que de una u otra forma se va a ver afectada por esta irrupción de nuevas tecnologías, por esta suerte de borrado de derechos de autor o de un montón de cuestionamientos de certezas que teníamos hace nada, hace 3 años. ¿Cómo crees que va a impactar las nuevas tecnologías? Y quizás esto puede ser interesante también, tú que has pensado mucho el hecho de pensar el diseño en países como los nuestros. ¿Crees que estas nuevas tecnologías van a alargar la brecha entre los países altamente desarrollados y los países en vías de desarrollo? Gracias, Andrés. Bueno, primero quería un poco comentar, estoy completamente de acuerdo con Rafael en que si bien es cierto, la inteligencia artificial, las tecnologías nos ayudan a proyectarnos a un futuro, es más fuerte si nosotros tenemos una investigación sólida y participación y coparticipación con la sociedad para comprender este posible futuro. En el caso de Latinoamérica, como mencionaba, obviamente no contamos con la misma tecnología que otros países, pero creo que hay que entender también el tema de la tecnología no solamente desde el software, ¿sí? Sino también desde las otras tecnologías. Hemos visto a nivel mundial que hay muchas prácticas que se están lanzando a tecnologías o a procesos más tradicionales. Incluso a cosas que no tienen que ver necesariamente con inteligencia artificial o con el uso de la computadora, sino unas prácticas más manuales. Entonces, yo creo que este tema de diseño para el futuro incluso nos invita a pensar en esas otras prácticas, a pensar en que el futuro no necesariamente es como nos dicen que tiene que ser,
sino como también nosotros podemos proyectarlo o a donde nosotros podemos llevarlo. Obviamente pensando siempre en las condiciones sociales, económicas, políticas, e incluso los recursos con los que contamos, entendiendo que no siempre la tecnología es la solución. La tecnología hablando de la inteligencia artificial, no de las computadoras, sino que hay otras prácticas que últimamente nos hemos dado cuenta, justamente con la aparición de la inteligencia artificial, se están revalorando. El tema de los libros impresos, por ejemplo, ahora está ganando muchísimo valor. El tema de los discos de acetato, las proyecciones, las impresiones, llevan muchísimo más valor que hace unos cuantos años en las que quizá el internet fue el boom, los sitios web fueron el boom. Y ahora se está repensando estas condiciones y de alguna manera comprendiendo que hay una convivencia entre lo análogo y lo digital, entre lo artesanal y lo que se industrializa, y pensando también en cuáles son los momentos y cuáles son las situaciones en las que cabe aplicar cada uno de ellos. Genial, muchísimas gracias, Mariana. Igual quizás podríamos, no sé, pensar con algunos otros de los colegas. Ramón, tú que utilizas software avanzado y complejo, ¿crees que toda esta suerte de irrupción de nuevas tecnologías va a acrecentar o va a achicar las brechas entre los países desarrollados? ¿Cómo nos enfrentamos a eso? ¿Tenemos que comenzar a usar software libre? ¿Seguimos viviendo bajo la dictadura de ciertas compañías de software? ¿Cómo nos enfrentamos a eso? Y nosotros como latinoamericanos, ¿cómo vemos ese futuro? Bueno, yo creo que primero hay que aceptar que las tecnologías están ahí y además, digamos, en el contexto de la educación, los chicos las están usando y obviarlas sería tremendo error, ¿sí? Entonces yo creo que debemos ser conscientes del contexto en el que nos tocó vivir y aceptar estas herramientas como herramientas, digamos. En el término de lo análogo y lo digital, en la arquitectura siempre ha existido ese debate. Sí, hay algunos, digamos, arquitectos con más años de formación que consideran que lo análogo o esa relación con la mano es lo importante. Yo creo que así como el lápiz es una herramienta, después el mouse o el computador es una herramienta, ¿sí? Al final lo que importa es lo que el diseñador, el proyectista tiene en su cabeza y cómo lo va a transformar, lo va a desarrollar. Entonces, en ese sentido, yo creo que, pues, digamos, los países más desarrollados nos tienen ventaja respecto a nosotros, justamente porque, pues, el acceso a la tecnología para ellos es mucho más fácil. Yo estoy hablando de una universidad pública en... Estamos situados en Cúcuta, frontera con Venezuela, donde los estudiantes que recibimos son de una condición sociocultural, digamos, que no tienen ese bagaje o ese mundo, y recién en la universidad es donde empiezan a conocer como todos estos aspectos y todas estas herramientas. Entonces, digamos, competir contra quienes lo tienen en el día a día, pues obviamente siempre nos va a poner en desventaja. Pero sin embargo, siento que, repito, insisto, la tecnología está ahí, tenemos que aceptarla, tomarla y entenderla como una herramienta que nos va a facilitar algunos procesos. Por ejemplo, parte del trabajo que yo mostré, todas estas formas complejas, ¿sí? Serían difíciles de desarrollar sin la ayuda de la tecnología. O sea, probablemente seríamos capaces de pensarlas, de proyectarlas. Pero el hecho de poder fabricarlas, de construirlas, de llevarlas al plano de lo real, pues solamente es a partir del uso de herramientas tecnológicas. Entonces, a mí me parece que la tecnología está, nos tocó vivir este maravilloso momento de muchos cambios, sí. Siento que la inteligencia artificial también, digamos, hay muchas dudas sobre si va a reemplazar algunos oficios y eso.
Yo siento que no, lo que le toca es a ciertas disciplinas empezar a involucrarse y somos los que vamos a darle la información a la inteligencia para que opere de la manera que nos gustaría que opere. Entonces, al final, siempre los diseñadores vamos a tener un rol preponderante y tenemos es que entenderlo como herramientas que modifican el proceso de diseño, pero que facilitan en algunos casos procesos, cosas que antes era dificilísimo de hacer, ahora seguramente las podemos hacer más fácil gracias a todas estas herramientas. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quisiera compartir sobre eso. Obviamente estamos invitados a hacer preguntas a los otros colegas o al público. No sé si alguna más. Yo he estado un poco monopolizando la parte de preguntas, pero por supuesto, estos son espacios de debate. Bien, entiendo también que a veces uno tiene pudor de hacer preguntas en este tipo de espacios. Sin embargo, quiero nuevamente agradecer a todos los participantes en la mesa, pues creo que tiene un doble valor reflexionar sobre metodologías, sobre técnicas innovadoras, porque creo que evidentemente esa es una contribución a esa comunidad a la que pertenecemos todos, que es América Latina. Creo que son espacios en los que podemos aprender muchísimo de las experiencias del otro. Y justamente creo que de eso se trata, justamente un espacio de socialización académica, como suelen ser los congresos. Creo que si no hay ninguna otra pregunta, creo que podemos terminar por hoy en esta mesa. Flor, Ale, no sé si ustedes están de acuerdo. Creo que ya no hay más preguntas. Pues quizás podríamos terminar la mesa de ahora. Sí, Andrés, si no hay más preguntas y en el chat no tenemos, así que podemos finalizar la comisión. Perfecto. Muchísimas gracias. Creo que en el chat ya no hay más preguntas. Agradecer nuevamente a todos aquí, quienes han participado. A Tristana y al equipo con el que ha estado ella, que han hecho un trabajo maravilloso contándonos esta suerte de experiencia, bueno, esta experiencia interdisciplinar y digamos que puede abrirnos muchas reflexiones interesantes sobre cómo trabajar con gente que de otros rubros y enriquecerlos a partir de nuevas perspectivas, ¿no? A Tristana, Antonio y Romina, agradecerles. Agradecerle también a Ramón por su disertación, a Mariana, a Rafael, a Jance e Iván, que no han podido participar de la sesión de preguntas, y por supuesto a Martín. Espero nuevamente que este espacio nos permita compartir más, discutir más y generar nuevas sinergias. Mi nombre es Andrés Laguna, les agradezco un montón por su participación, por el diálogo, por la reflexión, y espero que nos veamos pronto y que esto no sea nada más que el comienzo de nuevas discusiones. Muchísimas gracias y los aplaudo y aplaudo muchísimo a toda la gente que nos ha acompañado, les agradezco mucho y nuevamente agradecerle a toda la organización de la Universidad de Palermo y sobre todo a Florencia y a Alejandra que nos han acompañado ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Saludos muchas a todos. gracias. Gracias. Igual. Gracias. Muchas Gracias. gracias, Chao. hasta luego. Gracias.